群衆に紛れ人の肉を食らう。人の形をしながら人とは異なる存在。人々は彼らをグールと呼ぶ。Bueno, bueno, bueno, bueno. Kaneki ha regresado y viene con todo. Ya hace unos meses se emitió la tercera temporada de Tokyo Ghoul. Al principio algo confuso, pues es importante mencionar que hacia el final de la segunda temporada no se siguió la animación del manga en cuanto a la pelea de Kaneki y Arima. Tuvimos como tal un, digamos, final abierto, al menos con el protagonista. Realmente, hasta ese momento no podíamos saber qué sucedió con el Ghoul de un parche. Muchos decían que Kaneki había muerto, otros que estaba vivo, otros que estaba con Tosca, otros que despertó en un hospital sin piernas, pero las respuestas estaban en el manga. Arima tuvo una pelea contra Kaneki, sin embargo, no lo mató. En el manga podemos ver y leer el desarrollo de esta épica batalla, en la cual se entremezclan la locura de Ken y la serenidad de Kishou. Al final de esta pelea, Arima vence y le clava su arma en un ojo a Ken, atravesando incluso su cerebro. Esto sucede hacia el final del manga y en la serie de anime solo pudimos ver una pequeña referencia sobre esto. Posteriormente, en el manga y al inicio de la tercera temporada de Tokyo Ghoul, donde la historia transcurre 2 años después de la pelea entre Arima y Ken. Al principio aparece un investigador de la CGG con el nombre de Haise Sasaki, con la apariencia de Ken Kaneki, solo que de una mayor edad y con el cabello un poco diferente, de tono blanco con puntas color negro y sin el ojo Ghoul. Aparte de esto, se nos presentó al Escuadrón Quinx, quienes son humanos modificados con el ADN de un Ghoul, comandados por Haise, e incluso los vimos en acción en algunas misiones en las que estuvieron involucrados. Aunque se nos dieron indicios de que Haise sí era Kaneki hasta el final de la primera parte de la tercera temporada, vemos que se reencuentran frente a frente y comienzan a hablar. A partir de esta conversación se reconcilian. Entonces Haise entiende y regresa a ser de alguna forma Kaneki. Durante este proceso se enfrasca en una pequeña pelea contra el búho de un ojo, al cual logra derrotar con su kagune. Pero al final esta huye. Kaneki, sin embargo, quien posee el cambio de personalidad evidente, lo vemos más frío y como tal más despiadado, incluso su cabello negro ha vuelto. Kaneki-kun, kore ga kimi no erabu michi ka. Shu-sama. Pero bueno, ya dejando de lado la recapitulación, pues opinaré un poco sobre la tercera temporada basándome en el capítulo ya emitido hasta ahora. En este capítulo podemos ver que hay varias partes del manga que se han saltado. Al inicio de este podemos ver el asalto a la isla Rug, aparte de varias escenas que son interesantes como tal en el manga. Por ejemplo, a Mutsuki, que se encuentra en manos de Torso, y también vemos de vuelta a Amon como tal, además de otras curiosas escenas. Posterior a esto, dentro de lo más importante, se encuentra la revelación de Eto hacia la prensa mencionando que es una Ghoul, provocando una conmoción a nivel social en todo Japón e incluso en el mundo, un importante acontecimiento. Kaneki habla con Eto y comienza poco a poco a pensar en el camino que debe seguir. Algo que dijo Eto a Kaneki es que él debe matar a el rey de un ojo, al Sekigan. Y ya hacia el final de este capítulo, pues vemos como Kaneki se dirige a la prisión donde abre la celda donde se encuentra Hinami. Esa es una escena conmovedora, en serio. Oni-chan.
Hablando de los aspectos técnicos, la animación sigue siendo buena, como en la primera parte de la tercera temporada. El soundtrack es bueno, el mismo que hasta ahora se ha estado presentando, y en cuanto al opening y ending, aún no se han mostrado. Hablando sobre la trama, al parecer es algo, pues, para mi gusto bastante rápida, pues este capítulo ha saltado muchos eventos importantes que se ven en el manga. Sin embargo, es considerado, pues al parecer es la última temporada y tendrá pues pocos capítulos, entonces abarcar una amplia gama de eventos pues es un poco difícil. Y como tal, pues siendo la última temporada, la última parte, esta nos va a contar el final, así que hay que estar atentos, pues así como yo, si siguen esta serie. Pues ya van algunos años desde que pudimos ver la primera temporada, con una trama, animación, soundtrack tremendos. Y en ese entonces, en lo personal, uno de los mejores finales de temporada. Así que esperemos lo mejor con este increíble regreso de Kaneki. Esperemos una buena adaptación de esta última parte del manga. Y pues, el final, como todo, tiene un fin. そうかな。